Llegamos hasta la Casa Blanca y Maribel y Daniel nos esperan. Este amor donde hay 20 años de diferencia. Yo soy la tía de Daniel. ¿Usted es tía de Daniel? No, no piense que no me costó. También me costó al principio. Pero yo soy más relajada y creo que nadie tiene derecho de meterse en la vida de dos personas grandes. Vayan y yo me quedo con el novio un rato. Mira, trae el traje, ¿no? Pero tú tenés problemas con el tema de... Porque siempre estás como tirándolo en talla y todo eso. ¿Tienes algunos complejos? Igual unos complejos en el tema de la guatita, pero eso, de la pelada. A ver, ¿pero ese complejo es porque estás con una mujer 20 años menor o es por qué? Igual hay como un tema de que, no sé, pues... voy por la calle caminando con ella, y ella mejor que yo, y de repente veo compadres que tienen bonito físico. Y yo de repente me he visto mal. Aquí estamos con cosas, me he visto medio avejente. Es que estás mal enfocado. ¿Por qué? Porque si ella se enamoró de ti, se enamoró... ¿No se enamoró de un rollito más o de un rollito de menos? Porque si estamos hablando de que ella está pendiente de eso, de que tengas un rollo más o un rollo de menos, o sea, te digo al tiro, que mejor que no te cases. El amor no es eso. El amor no es el físico. El amor no es cuántos pelos tengas. El amor no es si tienes o no tienes guata. El amor no es eso. El amor es más profundo. Tengo que superarlo. Hace un tiempo. Tengo que superar todo lo que me está pasando. Ustedes nos llamaron por una historia de amor. Y no te olvides que ella se enamoró de ti así. Así, tal cual. Incluso era más gordito. Pruébate el traje. Ya. Vale. Pruébate el traje. Déjemelo de 27. Estaba conversando con Daniel y él me hablaba que a veces le complicaba sentirse más viejo. No me enamoré de él como era, como persona. Pero igual me gustaría que Daniel más adelante pudiera salir a andar en bici, estar más activo. Eso conlleva igual estar con una persona mayor que uno. Siempre estamos haciendo esta ruta. ¿Siempre la acompaña? Siempre la acompaño. ¿Y de dónde sale tan deportista? Ella siempre ha sido deportista desde chica. Yo no voy al mismo nivel de ella. Ya, pero... Igual... Tú no tienes por qué ser ciclista. Ella se enamoró de ti. Sí. Con guatita, con poco pelo. El ciclismo para ti ha sido una verdadera terapia. Sí, una verdadera terapia. Yo con el ciclismo boto el estrés. Cuando tengo pena lo boto en el ciclismo. Y me gustaría que Daniel, porque igual es un poquito cascarrabia, que anduviera en bici y botara también las energías negativas. Oiga, y perdone que... Tía, disculpe, ¿eh? Me voy a dar vueltas. Vente para acá. Y con 20 años más, en su mejor momento. ¿Es la intimidad? No, un 7, un toro en la cama. Ya sabemos, esta no es una novia pudorosa. Así que ahora nos vamos a enfrentar a todo. Pruébate ese vestido. Pruébate ese vestido, el vestido que tanto te gusta. Para mí siempre como que Daniel ha sido... menos apoyado en algún momento. Menos apoyado. La ha sufrido harto. No sé si ustedes se fijaron, pero él tuvo un accidente, perdió sus dedos de la mano. No me fijé. ¿No te has fijado? No me fijé. Ya, y de hecho él sufrió mucho con eso. Tuvo que igual tener terapia, tuvo una depresión grande. Sí, es que ahora estoy entendiendo. Porque si tuvo un accidente, le faltan los dedos de su mano. Uh-huh. Ahora puedo empezar a entender los problemas de autoestima. Obvio. Esto se llama la novia frente al espejo. Te quiero invitar a pensar en todo lo que has luchado por este amor, en todo lo que dejaste por estar con este hombre, con el hombre que te ama profundamente. 1, 2, 3. Oh, bacán. No sé, igual me emociona porque parezco una princesa. Una princesa de cuento. Me gusta cómo me veo y parezco la princesa. Más hermosa te vas a ver. Mira, te ves linda, te ves linda. Y estoy seguro que vas a ser una mujer muy feliz. Gracias. Y que todos los que han opinado y los que han dicho cosas acerca de ti, los que se han llenado la boca y han pensado que tú estás con él por el motivo que sea, que te han juzgado, que te han apuntado con el dedo, de verdad
se van a tener que tapar la boca de una manera, porque créeme que al mirarte a los ojos sé que estoy frente a una mujer valiente, luchadora, una tremenda, tremenda mujer. Y estoy seguro, me convenciste. Sé que no lo vas a dejar solo. No. Nunca. Es mi amor. Bueno, y el amor es lo único que importa. Gracias. Muchas felicidades. Gracias, Panchito. Ya. Tenemos listo el novio. ¿Tenemos listo el novio? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? Mírese al espejo ahí. Endereza la espalda. Eso. Ahí, la postura. A mí me... Tú sabes que los que somos altos, como tú, como yo, siempre uno tiende como a hacer esto, a encorvarse, porque en general el chileno medio es mucho más chico. Entonces lo que tú tienes que hacer es esto. Y lo mostraste a él. Lo que tú... Mira. Te invito a... ¿Tú tuviste un accidente? Sí. En una mano. A ti te faltan 3 dedos. Sí. ¿Parten de ahí los complejos? Los complejos, bueno, a lo mejor de repente las cosas se marcan en la vida. Yo cuando tuve el accidente anduve como 7 meses con depresión, con pena por dentro, porque igual andaba con la manito escondida, igual me molestaba que la gente me preguntara mucho, oh, ¿qué te pasó? Porque ya era una historia repetitiva. ¿Te molesta que te lo pregunte ahora? No, ahora al día de hoy no me molesta, porque ya me lo superé con risa. Yo no te puedo asegurar que hacia adelante se vengan puros momentos felices. Se viene, de hecho, ahora una revelación. Y que saber qué va a pasar con tus exámenes de fertilidad. Con toda la fe y con todo el apoyo de mi pareja, ¿ya? Porque esta es una cosa de dos. Y vamos con todo el orgullo ahí, porque vamos a tener ese hijo. Yo sé que lo vamos a tener. Ella no te va a dejar solo. No, nunca. Ella no te va a dejar solo, pase lo que pase. Sí. Entiéndelo. Y eso métetelo acá. Bueno. Te ves la raja. Muy bien.